En el Tepuil de Chilonen estamos preparando hoy unos deliciosos guisados prehispánicos. Bueno, ahora quizá un poco más actualizados, vamos a preparar un delicioso guachmoli hecho con pollo. También vamos a elaborar una deliciosa bebida de cacao y amaranto. He recolectado en mi tlayahuada todos estos ingredientes para que ustedes poco a poco los vayan viendo y vean las delicias que vamos a obtener con todos estos ingredientes tlayahuados. Pues bueno, vamos a empezar por el guachmoli. Entonces ya tengo aquí un pollito lavado. Vamos a ocupar un poco de manteca de cerdo. No le tengan miedo a la manteca, no es tan tóxica como la pintan. El secreto está en no dejarla quemar mucho. Y vamos a preparar nuestro pollo con un poco de sal y pimienta. Siempre les recomiendo que usen principalmente sal de mar o sal gruesa por ser más saludable. Mientras la manteca está derritiéndose un poco. Y entonces sí, la ponemos al fuego. Entonces ahora en mi tlayahuada recoctelé jitomatitos, que aquí le llamamos en el pueblo cuatecomate, y chilitos madurados en el sol, que se ponen de este color. Vamos a ponerlos a asar. Vamos a ponerle también un poco del otro jitomate, un poco de cebolla, y mientras se van asando hemos puesto aquí a derretir cacao para que más tarde nos sirva para la bebida de amaranto. Vamos a machacarla un poco. Y estas son las semillas de guaje que recolectamos también en nuestra tlayahuada, que también las vamos a poner a asar un poco en el comal. Estas semillas de guaje son propias de la temporada que da origen a nuestro guiso de guachmoli, que significa en nuestro idioma náhuatl salsa o mole de semilla de guajes. Ahora vamos a usar el metate. El metate es un conjunto de dos piedras artesanalmente elaborados, muy resistentes, que nos van a ayudar a la molienda de nuestros ingredientes. Y siempre comenzamos por los ingredientes más duros, que son los ajos. El metate es un gran compañero para nosotras las mujeres. En realidad, es muy agradable usarlo. No es nada pesado. Y hasta le podemos cantar para que sea mucho más rápido y más fácil, más agradable. Y nuestro metate, nuestro gran amigo, nos está ayudando muy bien. Entonces, vamos a ir moliendo todo este asadito que obtuvimos en nuestro comal de barro. La cebollita ha reventado con el calor y vamos a comenzar una de mis partes favoritas, la molienda del metate. Como les decía, comenzamos por los ajos. Vamos a agregar algunos ingredientes, por ejemplo, los cominos, muy poquitos. También vamos a poner unos cuantos polvitos de canela en rama y unas hierbitas de olor que le va a dar un aroma y sabor delicioso
Washmoli mi metate, masha masha, mashawi, mashawi en mi metate. Y así podemos cantar a nuestro metate. Y no saben qué delicioso es estar percibiendo estos aromas. Y parece que estoy viendo a mi abuela moler en este su metate. Con esos deliciosos guisados que ella nos hacía y que me enseñaron a hacer. Entonces ahora, vamos a agregar al pollito para que termine de sazonarse bien. Y mientras se sazona, vamos a hacer nuestra bebida de amaranto. Aquí hemos puesto a remojar cacao con esta palita. Agregamos aquí el amaranto. Con este preparado también se pueden elaborar unos dulces deliciosos. Tenemos una mezcla, la trituramos de manera muy artesanal también. Y acá tenemos una jarra ya de agua, ya que la tenemos lista, incorporamos solo un poco, lo que vayamos a necesitar, lo demás lo pueden guardar o pueden preparar solo lo que van a usar. En este caso yo estoy preparando aproximadamente 2 litros. Y ya está. El cacao también lo pueden procesar artesanalmente en el metate. Yo ahora no lo usé porque, bueno, molí una salsa. Ahora vamos a revisar nuestro guiso, que seguramente ya debe estar en su punto de cocción. Vamos a ver, sí, ya está muy bien sazonado. Vamos a pasarlo con mucho cuidado al comal para servirlo. Hay que tener un poco de cuidado en los tlecuiles porque generalmente conservan mucho calor. Se ve delicioso. Vamos a agregar ahora las semillitas que faltaron, que están tostaditas y le van a dar un sabor increíble. Y ahora sí, vamos a servirlo para que ustedes vean cómo es un plato delicioso. Lo podemos acompañar con frijolitos de la olla o así solito. Yo se los recomiendo mucho así solo porque se disfrutan mucho. Todo lo encuentro de sabores de las hierbas silvestres. Huele delicioso. Bueno, y tenemos ahora ya aquí nuestro plato de guacamole. Se ve delicioso y está. Y entonces ahora vamos a servir nuestra bebida de amaranto, cacao y ajonjolí, altamente energética y deliciosa. Bueno, mucho cuanis. La Sucamati. Familia, muchas gracias.